Hagamos un poco de memoria. ¿En serio? ¿De verdad no te acordás lo que fue el kirchnerismo? Los números inventados del INDEC. Vivíamos sin estadísticas. Militantes de la cámpora, adoctrinando a tus hijos en las escuelas. Los escraches a periodistas y opositores. Los aprietes de Guillermo Moreno a los empresarios argentinos. Y las patotas de Luis de Lía golpeando a la gente del campo en las plazas. La manipulación vergonzosa de la historia argentina. El saqueo descomunal de las arcas públicas. Los bolsos de José López. La causa Cuadernos. La causa del fiscal Alberto Nisman. La soberbia, el golpismo y el autoritarismo recalcitrante. Vos ya viviste lo que va a pasar si vuelven. Luego de las PASO, el mundo y los mercados hablaron. Su interpretación fue muy simple. Que la mayoría de los argentinos votaron a un grupo de políticos que no creen en la propiedad privada. Que creen que la propiedad privada pasa a ser de ellos. Aquí el problema es de instituciones. El mundo no quiere que Argentina vuelva al populismo. ¿O te olvidaste cuando de un plumazo te robaron los fondos de las AFJP, cuando expropiaron vergonzosamente YPF y Aerolíneas Argentinas? ¿Ya te olvidaste cuando millones de argentinos les confiscaron sus ahorros en dólares? Ya perdimos la República muchas veces. No la volvamos a perder de nuevo. A la decisión la tenés vos.